Ahora sí, gente, hablemos de soccer. ¿Para qué te traje? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos aquellos que nos acompañan en YouTube, en Instagram, en TikTok. Aquí estamos en esta serie de videos donde te dejamos al detalle todo lo que tenés que saber acerca de las 32 selecciones que disputarán la Copa del Mundo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Como lo venimos haciendo día a día, publicando los datos más relevantes de cada selección para que vos puedas vivir la previa mundialista con todo. Traigan puerta, gente, manijas sobran. Sí, estamos todos emocionados. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! Porque llegue la Copa del Mundo. Esto es Buen Día, Qatar. La carta de presentación del técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter, desde que asumió el mando del equipo, fue proponer un juego intenso y ofensivo para sacar provecho a la fortaleza física de sus futbolistas. ¡Cielos, qué macizo! Ha encabezado un cambio generacional luego de que el conjunto de las estrellas y las barras se quedó fuera de la pasada Copa del Mundo en Rusia 2018. ¿Qué esperé tanto por algo tan decepcionante? Y en lo que va de su proceso ha logrado plasmar una idea de juego muy clara en la nueva camada de jugadores estadounidenses. El equipo norteamericano suele tener un parado clásico, con un 4-3-3 con un solo contención y dos interiores ofensivos de buen pie y un ataque comandado por Christian Pulisic, la máxima estrella del equipo. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Hay un mecanismo que se repite constantemente por las bandas y es el intercambio de posiciones, lo que, a juicio del entrenador, le permite una variedad ofensiva y confundir a las zagas rivales. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. En la portería se mantiene la duda porque el puesto titular lo disputan Zach Stephen, pero en las últimas convocatorias, Ethan Horvath ha ganado puntos y no le ha puesto fácil la decisión al entrenador respecto a quién debe jugar. Esto se va a poner feo. La línea defensiva suelen conformarla de André Yeldon, Walker Zinnemann, Aaron Long y Anthony Robinson o Joe Scally. Los mediocampistas son Tyler Adams, Winston McKennie y Younes Musa. Y el ataque habitual es con Christian Pulisic, Jesús Ferreira y Tim Weah. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Estados Unidos viene de clasificar al Mundial luego de terminar tercero en las eliminatorias de la CONCACAF, con lo justo ya que cosechó 25 puntos, los mismos que Costa Rica que fue al repechaje. Pero se vio beneficiado por la mayor diferencia de gol. El conjunto norteamericano finalizó con 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Este muchacho me llena de orgullo. En tanto, en la Copa de Oro se coronó campeón tras vencer a México 1-0 en el duelo decisivo. Recuérdenme como un héroe. La selección estadounidense participó en 10 mundiales y no estuvo presente en 11 ocasiones. Y si bien fue tercero en la primera disputa del mundial en 1930, desde allí en adelante no logró avanzar más allá de los octavos de final. ¡Ya nos exhibiste! En total, en las Copas del Mundo jugó 33 partidos, de los cuales 8 tuvo triunfos, empató 6 veces y perdió 19. El elenco norteamericano integrará el grupo B junto a Inglaterra, que es el candidato a terminar primero. Irán y Gales serán los otros equipos. Y el equipo dirigido por Berhalter se espera que se dispute palmo a palmo el segundo puesto junto a los galeses, ya que en principio los iraníes se posicionan como los más débiles. Los clasificados de esta zona enfrentarían a los que avancen en el grupo A, integrados por Qatar, Ecuador, Países Bajos y Senegal. ¿Podrá el conjunto de las estrellas y las barras pasar octavos? ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Llegará más lejos? ¿Qué decís vos? Déjamelo en la caja de comentarios. Quítate el sombrero en señal de respeto. Y gracias por acompañarnos un día más.
No olvides suscribirte, darle like a este video, compartirlo con amigos y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto del contenido que subimos a diario. Se te va el tren, araña. En esto que ingeniosamente hacemos llamar Buen Día Qatar.